Aquí tengo estos filetes de cerdo premium que puedes comprar en tu supermercado, ya preempacados como estos o en la parte de la carnicería. Ahora le voy a secar toda la humedad con papel toalla y este paso es muy importante para que la carne quede bien doradita y crujiente por fuera y suavecita por dentro. Este otro filete lo voy a reservar para otra receta. Así que aquí tengo el que voy a utilizar y lo voy a limpiar un poco para retirarle esos cartílagos que quedan bien duritos y no los queremos en la carne. Una vez tengo la carne totalmente limpia, así se ve este filete que está perfecto. Le voy a hacer unas ranuritas finitas y pequeñas que van a permitir que todo el sazón penetre muy bien en la carne. Ahora voy a sazonar con sal rosada. Puedes utilizar sal kosher, sal marina o la que tengas disponible en tu casa. Sazona muy bien por ambos lados. Ahora voy a agregar un poco de paprika ahumada en polvo, más o menos una cucharadita, y esto le va a aportar un sabor exquisito. También voy a agregar un poquito de tomillo seco molido, y el tomillo para mi gusto es el mejor condimento para la carne de cerdo. Media cucharadita más o menos es más que suficiente porque su sabor es bien fuerte y no queremos sobresazonar la carne. También tengo un poquito de orégano. Y este orégano está seco e entero, el cual voy a desmenuzar un poco con mis manos, así como ves aquí. Más o menos una cucharadita está más que bien. Agrego también un poco de pimienta recién molida y como siempre les digo, la pimienta es opcional. Si no te gusta la pimienta, no se la agregues. Voy a untar también un poco de aceite de oliva por encima del filete, más o menos una cucharadita, para humectarlo muy bien. Deja esta carne marinar por 30 minutos a una hora para que obtengas un mejor resultado. Pero si no tienes tiempo, igual que yo, puedes llevarla a cocinar inmediatamente. Pero antes, vamos a calentar una sartén a fuego alto, más o menos a 400 grados Fahrenheit o 200 grados Celsius, más o menos. Y en esta sartén he agregado ya una cucharada de aceite de oliva y he dejado calentar. En este punto ya puedo colocar la carne aquí en la sartén y esta es la clave para que te quede súper suavecita. El sartén debe estar súper caliente. Deja cocer por unos 5 a 8 minutos de este lado antes de voltear la carne hacia el otro lado. En este punto ya puedo voltear la carne y mira lo doradita que ya está. ¡Wow! ¡Qué color más bello tiene! La vamos a dejar cocer por 5 minutos más de este otro lado. Voy a agregar una ramita de romero fresco que va a aportar todo su sabor y aroma a esta carne. Agrego también un poco de ajo majado. Y dos cucharaditas de mantequilla para que todos estos sabores penetren muy bien en la carne. We'll be right back.
Deja cocer ahora a fuego medio por 5 minutos más y recuerda que el cerdo debe ser bien cocido completamente antes de consumirlo. Así que esta carne no debes dejarla nunca a término medio, sino a término completo. No olvides cocer los lados, todo debe quedar bien cocido, así que dale vuelta y vuelta para que se dore por todos sus lados. En este punto vamos a bajar el fuego y lo vamos a tapar para dejar cocer por dentro a fuego lento por aproximadamente unos 8 minutos más. Mientras tanto, vamos a picar algunas verduras, las que sean de tu preferencia. Yo tengo unos cuantos champiñones y los voy a cortar en rodajitas, así como ves que lo estoy haciendo aquí. También voy a cortar una cebolla amarilla mediana en rodajas. Igualmente, tengo un pimiento morrón rojo y puedes usar aquí cualquier pimiento o ají que tengas disponible. Si te gusta lo picante, puedes usar jalapeños o cualquier otro ají picante. También tengo un poco de cilantro que voy a picar un poquito y lo voy a agregar y ya verás cómo lo vamos a hacer. Una vez las verduras ya están listas, vamos a sacar del fuego la carne y mira qué maravilla tenemos aquí. ¡Wow! ¡Qué perfecto está este filete de cerdo! Ahora, voy a sacar las ramitas de romero y los ajos y si eres como yo que te encanta el ajo, le puedes dejar por lo menos uno o dos dientes de ajo aquí en esta salsa. Ahora vamos a llevar nuevamente al fuego medio alto y una vez comienza a sofreír, vamos a agregar las verduras. Agrego también la mitad del cilantro. Voy a saltear todo esto muy bien por unos minutos nada más, hasta que suavicen un poco, no demasiado. Puedes agregar una cucharada de mantequilla si así lo deseas para dar mucho más sabor, pero no es obligatorio. En este punto podemos agregar el resto del cilantro y ya podemos servir. Ahora voy a cortar la carne para ver cómo ha quedado por dentro. ¡Y wow! ¡Miren qué perfecta ha quedado! Vamos a servirla con los vegetales y listo, esto ha quedado espectacular. Su sabor y el olor que tiene este filete está simplemente de lujo. Tienes que preparar esta receta porque estoy segura que a todos en casa les va a encantar. Si te gustó esta receta, danos un like y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si ya estás suscrito, te invito a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta o técnica de cocina. Recuerda dejarnos tus comentarios y desde dónde nos sigues. Mantente conectado con nosotros porque estoy segura que también te va a gustar el video que aparece a continuación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.